Bienvenidos a una nueva edición de Musicadiz. The White Crows, los cuervos blancos que invaden este set de Musicadiz. Unos chicos muy jóvenes, emergidos de la báscula y que hoy vienen a ofrecernos su directo. Apenas tienen 16 años y desde luego que están pisando ya fuerte en el entorno del pop rock indie. Hoy vamos a disfrutar con estos White Crows surgidos de la báscula y que nos ofrecen este concierto. Stick is like a shot, shot. You can hit it in your bones. Don't throw it too far away. I know these people are vain like the fame, but they get impressed. And I can say that I am so cool now. Think about my friend. Troubles are more troubles. Yeah, I stay starving you. Starving out of town. Maybe they will hit me. Should I live or should I explain? I then just keep your way. I've always been a little shy. Goggles say I was offside. Actually, the times will laugh. There's nobody who cuts me up. Wasting time, the best time was twist. Headache again. Pick up your mind, you seem out of range. But one of my plays. Troubles, I'm more troubles. Starving you, starving out of town. Maybe they will let me. Should I live or should I spread? I can keep your way. I need to be away. Keep your way. ¿Qué tal? The White Crows. Sí. ¿Es crow o crow? Crows, crows. Porque crows. Si fuera crow sería con la E, entonces crows. ¿Y en la lengua de Cervantes eso significa? Cuervo. O sea, los cuervos blancos. Los cuervos blancos, no los mirlos blancos. No, 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 cuervos, cuervos. Él es Cava, el batería, él es Pablo el bajista y él es Miguel el cantante. Nos falta el guitarrista que es Javi, que ahora vendrá. Y yo soy Pablo, el otro guitarrista. ¿Por qué The White Crows? Bueno, pues estábamos Javi y yo y mi padre
No sé dónde estábamos, creo que estábamos en el coche o algo así, y estábamos pensando un nombre para el grupo. Y mi padre me dijo, mira, pues simplemente empieza a mezclar colores, animales o palabras de objetos o cosas así. Y empezamos a buscar The Sioux, apareció por ahí, pero dijimos, no nos convence. Así que al final se nos ocurrió The White Crow y dijimos, mira, es como que choca, ¿no? El cuervo no suele ser negro y además es una especie rara, el cuervo albino, porque existe. Y no sé, nos pareció guay, nos gustó y ya está. Oye, vosotros sois entonces una rara avis en vuestro entorno, con vuestra edad y con lo que hacéis. Tampoco quiero... No, en realidad el nombre no es que no seamos... O sea, nosotros somos cuervos blancos, en ese sentido. Pero, no sé, simplemente que nos gustó, es algo muy sencillo, no tiene más. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues llevamos 2 años y medio, así, 2 años más bien. Bueno, tenemos toda la misma edad, tenemos 16 años y... Bueno, este año cumplimos 17, pero 16. O sea que si en un momento dado os llaman para hacer una gira internacional, tenéis que tener permiso de vuestros padres. Sí, algo así, sí. No creo que tuviese ningún problema, ¿eh? Lleváis la música en la sangre, ¿verdad? Sí, sí, desde chico escuchamos todo música y... Porque vuestra familia también descendéis de músicos. Sí, bueno, algunos, como él, tiene... No me la pego, joder. Su padre es Carlos Villoslada, saxofonista y... Y que yo sepa, no hay ninguno más, pero por esa vía sí. Vosotros habéis tenido una experiencia desde la báscula. Os conocisteis allí, habéis vivido todos los estratos de ese centro municipal de música, desde grabar una maqueta, ensayar... Sí, mira, nosotros llevamos 2 años, los mismos que empezamos el grupo, llevamos 2 años ahí ensayando, y ahí ya hemos grabado una maqueta, y también hemos grabado por nuestra cuenta, hemos grabado con cámaras y demás, y... Eso, y llevamos... Bueno, de antes había componentes que tenían ya un grupo ahí y que ensayaban, pero realmente no hemos empezado a ver cómo era la báscula hasta que empezamos a ensayar como grupo, vamos, no... Esta semana pasada concluyeron los encuentros del cantautor Javier Ruibal con el público de la ciudad, con motivo del 35 aniversario de su irrupción en los escenarios. Tras la masterclass en la Universidad de Cádiz, de la que dimos ya buena cuenta en el pasado programa, esta semana resumimos las 4 noches de conciertos, cada uno distinto, especial y diferente, para celebrar esta onomástica con amigos artistas cercanos al cantautor, parte de la carrera y en resumen de toda una vida de 35 años dedicadas al arte, para el deleite de los que le hemos seguido en estas más de 3 décadas. De entre los que han pasado por el escenario de la Asociación Aires de Cádiz en las Puertas de Tierra, caben destacar a Miguel Ríos, Martirio, Kiko Veneno, Jorge Drexler, Dorante, Juan Echanove, Carmen Linares, David Palomar o Pasión Vega. Desnuda tengo el alma si no me llevo tu boca que me salva con cada beso nuevo. Qué desolado cielo, qué luna incierta, qué soledad de noches y sábanas desiertas. Qué huérfano mi vientre sin tu huella, mi pecho sin tu mano, mi suerte sin tu estrella. Qué frío de reloj sin sentir, qué triste calendario, qué tiempo. Desnuda tengo el alma cuando te espero. Yo soy tu reloj y llevo en el sombrero un coralillo donde pone tu nombre y un solo pensamiento que te dice te quiero. Y aguardo que me traigas en un vuelo la miel de tus abrazos, el cofre del deseo,
qué barco a la deriva en tu marea, qué viento de naufragio, qué niebla me rodea. Desnuda tengo el alma, pero no quiero cortar para este ramo las flores que prefiero. Que si no vuelves pronto no habrá jardines, ni sueño de amapolas, ni tiempo de jazmines. Desnuda el alma cuando no te tengo. Y si te tengo el alma, da vueltas que no entiendo. Llévame a las puertas del paraíso, que si voy de tu brazo no hay que pedir permiso. Tengo el alma, da vueltas que no entiendo. Llévame a las puertas del paraíso, que si voy de tu brazo no hay que pedir permiso. Llévame a las puertas del paraíso, que si voy de tu brazo no hay que pedir permiso. Pablo, te oímos con esos acordes. ¿Qué tipo de música hacen The White Crowes? A ver, en realidad no queremos clasificarnos ningún género, ningún estilo, porque no sé, no nos parece adecuado, pero si nos tuviésemos que clasificar, seríamos indie rock o rock alternativo. ¿Alguna influencia de alguna banda, algún grupo internacional o nacional? Básicamente Arctic Monkeys, Cage the Elephant. Pues porque es el grupo, es el gusto que tenemos en común, los componentes. Desde el principio dijimos, mira, pues por esta línea vamos a tirar y eso hicimos. Está muy de moda ahora en los grupos indie, festivales, grupos que eran más minoritarios. Ahora sí, pero listas de ventas. Sí, pero en realidad no queremos tampoco eso, no queremos tampoco identificarnos con todo eso que está de moda, porque nos queremos simplemente acercarnos a lo que es el estilo. Pero
pero no en tema de no sé, de simplemente la música, vamos, que no queremos hacer otra cosa, en fin. Vais a tocarnos 7 temas que son vuestros. ¿Quién compone? Pues en realidad el tema de la composición es lo llamamos varios, o sea, que no es lo típico que quizás es el cantante el que compone las letras y luego entre todos va a menos lo instrumental, ¿no? Sino que a veces incluso las canciones, las letras las hacemos entre varios, siempre respetando el sentido y lo que quiere expresar, pero la verdad es que me parece que no suele ser así. Entonces, parte está bien, parte está mal, no sé, pero a nosotros lo llevamos así y va bien. O sea, nos gusta mucho nuestros temas y... ¿Tocáis en inglés? Sí, cantamos en inglés. ¿Y por qué en inglés? Porque, bueno, en realidad es un tema que ahora mismo está por ver, ¿no? Que a lo mejor empezaremos a componer en español, pero... creemos que se adapta mejor a la hora de cantar y que, bueno, y sobre todo que nos gusta más el habla inglesa, ¿no? Que la española. Nosotros ensayamos en la báscula. Hay veces que podemos ensayar, ya sea en casa de alguien y queda para componer y eso, o para ensayar, sobre todo temas de voz, ¿no? De la línea de voz y eso, pero... ensayo en grupo o la báscula, o a veces que vayamos al campo de batería de cava. Tú no puedes tampoco clasificarlo, ¿no? O como definirlo en algo concreto, ¿no? Con unos términos, sino que eso surge, es espontáneo. Empiezas a tocar, hay veces que incluso estamos tocando y surge una serie de acordes, empezamos a tocar de ahí, a partir de ahí, y empieza a salir una canción y luego empezamos a desarrollar esa canción. ¿Pero hay alguien en el grupo que dice, para, esto me gusta, esto no? Es democrático. ¿Sí? ¿Sabes? Sí. ¿Qué dicen los demás? Sí, sí, como sí, es democrático. Esto es muy colectivo. Sí. O sea, hay veces que surge algo, no le gusta a alguien, votamos. ¿Qué os parece? ¿Os gusta más esto o lo otro? Y simplemente ya está, no parece la mejor manera. They have to break the breeze that they can breathe. Why needn't say I needn't see them? Just like them, I won't be in your case. Shake me under the seas where I don't feel the pressure. Lately, I've been trapped in some undone. Don't let them go. The place where they was going to die is not where I should be. That's part of my own desire. In spite of my walks up at night, you've been a spot, all like the creepy mass. You're the normal, but this fight grow. A tidal wave and force you all to escape. Let me show how long I withstand all the blows. Cause I want it for you. What I can be, what I can be. I don't find this light, I never go south. Well, I'm sure it will happen when you and me are free. Like a wild ocean, I always have to go for my fall. I don't find
where has you been? In spite of my own desire, in spite of my shots at the night, the fancy cat was my empty rat. You look at no sun, but they don't know that I'm a wild ocean. I'm a wild ocean. Cause I'm a wild ocean. Sí, por encima resulta que llevo más de la mitad de mi vida subiendo al escenario y he pensado que estaría bien celebrarlo. Pues, ¿cómo y dónde? Pues con amigos, artistas de todas las disciplinas que han sido mis cómplices durante todos estos años y en un lugar precioso, en el recinto de las Puertas de Tierra en Cádiz, en un lugar que se llama Aires de Cádiz, del 10 al 13 de septiembre. Habrá alguna que otra actividad paralela a los conciertos. Y para aquellos que no puedan venir, grabaremos un disco y un DVD para que puedan tener todo en casa. Paso yo bailando para divertirte y suena aquella vieja melodía que al oído me cantabas todo el día, Michel Manuel. Como añoro aquellos días, ni mi corazón recordaría cómo demonios me lo haría para acabar contigo en la muralla o en el puerto, agua en el desierto. Para mí tu cueje llegué poco. Qué felicidad, tabaco y tinto de verano, huyendo de mí, sujetándome las manos. Que me dejes ya, pues está viendo medio Cádiz. Vámonos al faro donde tú sabes, donde tú sabes. Cuando daban leña por la huelga de astilleros, nos dimos al amor mientras que todos se encerraban con la puerta vigilada por la autoridad. Y era revolucionario ese piso lleno de turistas libertarios. Y era revolucionario amor y porros sin horario. Y era revolucionario no envejecer. Felicidad, tabaco y tinto de verano, por el callejón sujetándome las manos. Y en el autobús tú me contabas muy segura, mi amor, yo me muero por ir a Cuba, por ir a Cuba. Siempre la promesa que me hiciste. ¿Y quién te iba a decir a ti y a tus golosos 20 años? El amor hizo un extraño y se te olvidó. ¡Qué felicidad! Tabaco y tinto de verano, por el callejón sujetándome las manos. Que me dejes ya, nos está viendo medio Cádiz. Vámonos al faro. Felicidad, ya va a coincidir.
de tu saber ya. Gracias.